¿Os habéis dado cuenta que hay un montón de contenido en redes diciendo cómo puedes comprar tu primera criptomoneda? Y hay muy pocos contenidos que te dicen cómo tienes que vender. Y podríamos pensar que hay una especie de trama mundial para que metas tu dinero en criptomonedas y nunca lo saques. O más bien, según la navaja de Occam, la explicación más sencilla es la correcta. Probablemente esos mismos influencers no sepan pasar de nuevo a dinero fiat esas ganancias que ya has obtenido en las criptomonedas. Y está bien, existe la teoría de que no hay que sacar el dinero a fiat porque se devalúa, bla, 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 bla. Pero entiendo que en algún momento ciertas personas sí querrán utilizar a día de hoy, sin esperar a ese maravilloso futuro que nos espera, esas ganancias. Si eres de esas personas que quiere llevarse su dinero de nuevo a fiat, tal vez necesites conocer las estrategias para salir del mercado y de tus inversiones. Da igual si eres holder o eres trader. Así que si no sabes, lo que te aconsejo es que me sigas, que me des like para que subamos más contenido de este tipo, pero sobre todo, no te pierdas ni un solo live. Allí, entre todos, vemos las mejores estrategias para entrar y salir del mercado.